En el video de hoy vamos a diseñar un sistema de control por voz que puede ser usado en sistemas de 12 voltios. Yo lo voy a utilizar en la van, en el carro, porque tengo un panel solar y usted lo puede utilizar en cualquier sistema alimentado con 12 voltios. Agua. Agua apagar. Ya me llegaron los PCBs directamente desde PCBWay. Siempre me emociona ver cuando llegan los PCBs, porque es la creación de uno, muchas trasnochadas para hacer esto a veces. Y esto es como un regalo de Navidad. Están excelentes. Mire la belleza de PCBs hechos por PCBWay. Vamos a ensamblarlos. Algunos de ustedes saben, yo tengo un canal de viajes donde estoy viajando en esta van por toda América, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y tengo un sistema de paneles solares. Tiene cama, cocina, baño, lavaplatos. Les dejo un enlace para que vayan a conocer ese canal y para que se suscriban. Pero ahora no solamente quiero que funcione el sistema de 12 voltios para poder cargar celulares, el dron, el computador, sino quiero que sea controlado por voz, que lo pueda manejar desde el celular, que pueda encender la luz de la cocina, la luz del dormitorio, que pueda activar la alarma, todo lo que yo quiera, todo desde mi celular. El diseño es muy sencillo, es con un Arduino. En este caso voy a utilizar el Nano, pero sirve un Arduprofe, sirve un Arduino Uno o un Mega, el que ustedes quieran utilizar, pero el diseño está para un Arduino Nano. Por ejemplo, estas salidas en amarillas, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los pines digitales, van a ir a sistemas igualitos a estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de estos. Si ven aquí en el diseño final, son estos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es una resistencia, un transistor y un jumper. El jumper normalmente está abierto, este lo cierro cuando quiero apagar el Arduino Nano y que siempre me esté botando los 12 voltios. Vea, tengo una entrada externa de 12 voltios, que normalmente la batería, mi controlador de baterías o mi panel solar, mi sistema solar, y estaría GND siempre enclavado por acá con este jumper puesto y 12 voltios, o sea que siempre va a tener los 12 voltios sin que esté actuando el Arduino Nano. Pero cuando yo quiero programarlo por voz o desde mi celular, debo conectar a estos pines el Bluetooth. A esto voy a conectar un servo que lo voy a poder mover, con el que lo voy a usar para bloquear una puerta o una caja, lo que yo quiera. Pines A4 y A5 son las salidas para el protocolo I2C. No lo estoy usando ahorita, pero queda abierto para en algún momento poder conectar un teclado o una pantalla LCD I2C. E incluso lo tengo pensado de pronto para un sistema de tiempo real, un clock de tiempo real, para de pronto hacer programaciones. Ya que no solamente va a servir para esto, va a servir para cualquier cosa de 12 voltios. En cultivos hay válvulas de apertura-cierre que funcionan en 12 voltios con paneles solares, entonces va a servir para eso también, para la parte agropecuaria. O de pronto programarlo para que mueva ciertos servos o aperturas para entregar comida a los animales. Para todo esto puede ser utilizado. Esta es una aplicación, la de la van, pero tiene varias. Y dejé dos relés de esta forma, que va también una resistencia de 1K, un transistor 12N2222A, a un sistema de un relé con un diodo polarizado inversamente para la protección de corrientes inversas. Esos son estos dos de acá. Por manera triple sale a través de un relé. Como está a través de un relé, yo puedo conectar 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 110 voltios, 240 voltios, lo que yo quiera, hasta 10 amperios. Entonces estos quedan abiertos para eso. Y estos sí son los de 12 voltios. Aquí está la resistencia de 1 kiloohmio, el transistor 12N2222A, el diodo de protección de corrientes inversas y aquí está el relé. Vea que maneja hasta 250 voltios 10 amperios. Sirve para continua, sirve para alterna. Porque al final lo único que hace es cerrar un contacto. No hace nada más, abrir o cerrar un contacto. Este es un interruptor para apagar el Nano, el Arduino. Cuando no quiero trabajar con el Arduino. Este interruptor para encender o apagar el Bluetooth. Estos dos jumper debo desconectarlos, abrirlos cuando le estoy mandando la carga si está conectado.
Recuerden que yo no puedo tener conectado el Bluetooth mientras le envío la carga al Arduino Nano o al cualquier Arduino. Debo desconectarlo, o sea, o lo quito o le quito estos dos jumper mientras sube la carga. Ya después sí se lo coloco, si no les va a marcar error. Y aquí estos son dos puntos que están habilitados para conectar dos servos, salida 5 y salida 4 digital del Arduino. ¿Qué va a poder hacer dentro del carro, dentro de la van? Poder decirle encienda el ventilador, apáguelo, encienda las luces, dé la alimentación al computador, dispare la alarma, active la bomba del agua, lo que yo quiera. Va en el canal del profe García Viajero. Recuerden que por acá está o en la descripción les dejo. Ya habíamos trabajado con este proyecto hace varios años, hace más o menos 6 años. Habíamos hecho uno de reconocimiento de voz, ahora lo mejoramos, pero ya teníamos uno, o sea que este video les va a servir. Y habíamos enseñado a crear la app, no solamente reconocimiento de voz, sino una para domótica, para control de una casa. Están los videos de domótica también y enseño a hacer la aplicación paso a paso. ¿Qué hicimos esta vez? Es una aplicación que mezcla las dos, reconocimiento de voz y también de forma táctil. Mezcla las dos. Pueden ir al Play Store, las pueden descargar las dos. Van a funcionar con este proyecto, pero va a funcionar hasta la mitad. Una funciona para voz y la otra funciona para táctil. La nueva que acabamos de crear se va a utilizar las dos. Se va a utilizar esta que son teclas para encender y apagar manualmente. Y esta otra que es una tecla donde yo configuro aquí la palabra que yo quiero. O sea, yo puedo escribir aquí dormitorio, sala, casa, riego, comida para animales, la palabra que yo quiera, él me la va a interpretar y va a tomar la acción. Vamos a mandar a crear el circuito. Deben entrar a la página del profegarcia.com, donde están todos los programas que yo voy subiendo, las descargas. Aquí pueden ser el Profe García Viajero, pero aquí casi de primeras en este momento está que es Arduprofe Control Van para 12 sistemas de 12 voltios. Entonces aquí puedo descargar el programa del Arduino. Entonces vayan, descárguenlo. Es un archivo TXT, pero cuando yo lo descargo, entonces lo que hago es marcarlo y irlo a copiar en el IDE Arduino y subirlo al Arduino Nano. Tenemos plano de conexión, que es el que les estaba mostrando. Aquí lo pueden descargar. Es un archivo que está guardado en Mega, no necesitan instalar Mega, solamente descargar. El archivo PDF, si quieren hacer por el método de planchado, pero si lo saben hacer por dos capas, para poder descargar el PCB. El Gerber, ya vamos a descargarlo por el enlace. Aquí está el archivo Gerber para descargarlo, que es el que vamos a mandar a hacer a China. En el caso que yo lo hago con PCBWay. Ya lo descargó, volvemos acá. Aquí descargo el APK. El APK es el archivo ya modificado de la aplicación que mezcla las dos. No lo hemos subido todavía al Play Store, quizás lo hagamos más adelante. Si lo hacemos, yo se los dejo acá. Si no, el APK lo pueden descargar aquí e instalarlo en su equipo. No es fácil, yo les voy a mostrar cómo se hace, porque hay que dar autorizaciones, claro. Yo no soy el Play Store, pero le aseguro que no va a tener ningún virus ni nada. Le va a pedir autorizaciones para poderlo instalar en su equipo. Si ustedes confían, entonces pruébelo con estas dos, con el Arduino Control House. Aquí están los enlaces donde pueden entrar al Play Store y descargarlo. Por aquí lo instala. Con este les va a funcionar o con este otro también les va a funcionar. Y si se quieren tomar un café con el profe García, pueden darle aquí e invitarle un café al profe García. Este es el PCB. Lo hice en un programa que se llama FritSim. Igual les estoy compartiendo todos los archivos que están en Gerber, que es lo que se manda a China, o en PDF para los que quieran hacerlo por método de planchado, pero por ambas capas. No es tan fácil. Así que pueden descargar este Gerber, que es el mismo que ya descargamos, que yo les entregué por la página. Así no lo vayan a hacer en este momento, descárguenlo. Descárguenlo porque a veces las páginas molestan, los programas del Play Store me los bajan, se me bloquea la página, entonces descárguenlo y ténganlo por ahí como un proyecto pendiente. Para mandar a hacer el PCB a China, entramos a la página de www.pcbway.es en español, le damos las dimensiones o le decimos si quieren ahí cotizar. Hay una nueva opción de PCBs avanzados. Estos son estándares de fabricación para equipos médicos, militares, muy buenos. Pero me gusta que ahora tiene colores, tiene rosado y tiene transparente. En esta vez no, pero estoy seguro que me va a mandar a hacer uno de color rosado, naranja o transparente. Por ahora regresamos aquí a un PCB estándar, que es lo que queremos. Y aquí solamente voy a colocar las dimensiones. Esto es de 100 milímetros por 100 milímetros. ¿Cuántas piezas quiero fabricar?
Quiero fabricar inicialmente 10 piezas de dos capas FR4, todo eso lo dejamos igual, 130, 140, 1.6, que es el más gruesito. Si lo quieren más delgado, lo pueden colocar aquí más delgado. ¿Qué color? Lo vamos a dejar blanco. A mí me gusta blanco con serigrafía negra, que es como nos termina llegando. De resto, todo lo dejamos igual. Y aquí nos va a decir que subamos el archivo Gerber. ¿Cuál es ese archivo Gerber? Recuerdan que lo descargamos de la página del profe García. Entonces lo enviamos. Si se dan cuenta, ahí lo carga sin ningún problema. Seguro que está bien. Y ya quedamos listos para hacer nuestro pedido. Si se dan cuenta acá, me lo envía a verificación, pero en cuestión de 2 horas más o menos, ya lo verifican, lo pago y ya tengo mis PCBs. Inicialmente seleccionamos el Bluetooth HC06. Después de sincronizado, podemos hacer cambios. El comando que yo quiero que reconozca. El primero quiero que reconozca, a usted les va a parecer así, quiero que reconozca la palabra luz. Y debo salvar. Ya cuando tengan configurado todo como lo tengo yo, ya reconoce los comandos de voz. Luz es la primera, esta de color verde. Oprimo. Luz. Rojo. Agua. Ventilador. Les puedo apagar todos. Lo puedo hacer por voz o lo puedo hacer manualmente. Lo voy a hacer manualmente. Comencemos con el agua. Y lo vuelvo a oprimir, la puedo apagar. La alarma. Es un pequeño buzzer. Yo tengo una alarma real en el carro. Ventilador. Extractor. Este aquí pequeño que está acá. Seguro que está funcionando. Estoy encendiéndolo y apagándolo. Motor. Está acá escondido. Y puedo mover el servo para bloquear cosas. Este es perfecto para una caja fuerte o para bloquear una puerta. Se instala por dentro y se controla todo por Bluetooth. Puedo encender todo. Y ahí apagué todo. Motor. Lo puedo apagar manualmente si quiero. Agua. Ahí lo apagué manualmente, pero lo puedo apagar por voz si quiero. Voy a encenderlo manualmente y lo voy a apagar por voz. Agua, apagar. Puedo irlos prendiendo manualmente. Ya hicimos las pruebas, ahora lo vamos a montar en la van, una prueba real. Algunos de estos los utilizo allá. Muchas veces para iluminar utilizo solo estos LED, es que no se necesita más. Eso es suficiente de noche. Este ventilador también lo utilizo en la van realmente, ese. Y la bomba de agua que tengo es mucho más grande, más potente que ese. Esta no es tan potente. Los espero en el canal del profe García Viajero para que vean las pruebas reales montados en un carro en la van.
Thank you.